Hi guys, hi everyone, how are you? Good morning, good afternoon, good evening in the time where you're going to see this video so this is the next topic that we're going to see this is number 8 in this case so, welcome to the next class Hola chicos, ¿cómo están? Todo, todo mundo, buenas tardes, buenos días Buenas tardes, ser en ese caso también como se dice en inglés pues a la hora que están viendo Siguiente tema que vamos a ver. Pues ya nos conocen, por supuesto. In this time we have the topic likes and dislikes. Okay, gustos y desgustos. Okay, what are likes? Likes are things that are positive. Okay, they're right, they're good, right? And dislikes are things that is negative. They're not good, they're bad. All right, see. likes son cosas que, que uno le gusta hacer o ama hacer o sea, cosas bonitas, cosas buenas, positivas y dislike lo contrario, ¿no? All right. Okay. where we can use like and dislikes? Where we can use it, Okay. ¿Dónde lo podemos utilizar likes and dislikes podemos, por ejemplo, puede ser music, we have food, games, Sports, hobbies, apps, etc. Okay, en música, en comida, and tipo of juegos o deportes, pasatiempos, aplicaciones, etc. O sea, todo lo que uno puede tener gustos y disgustos, verdad? O ama hacer o no ama hacer o ama sentir o ama así, etc. etc. No podemos ir de largo. All right, okay. Next. So we have example and practice. So likes and dislikes for example in my case see for example in my case likes i like water see i like to drink water but i dislike drink soda i drink soda but not too much so i, I dislike it okay it's, it's not good for the health it's no no it's bueno para la salud right i like broccoli see and i dislike onion this is the case, for example, from my sister. See, ¿sí? my sister likes broccoli, but she dislikes onion. See, ¿sí? a ella le gusta el brócoli, pero no le gusta la cebolla. Por ejemplo, a mi hermana. For example, okay. Um, my girlfriend likes pig, but dislikes chicken. See, ¿sí? a mi novia le gusta comer chancho, pero no le gusta comer pollo. For example, see. ¿sí? I I love I love FC Bayern Munich FC Bayern Munich do you know? But I dislike Barcelona Sporting Club. See, ¿sí? so, a mí me gusta el FC Bayern Munich, pero no me gusta el Barcelona. Por ejemplo, see, ¿sí? nada en contra de Barcelona juega muy bien, pero es, it's only an example. All right. So and for example, um, my brother loves play basketball but he don't like soccer, see? ¿Sí? A él le gusta jugar el básquet pero no le gusta jugar el fútbol. And I love listen to rap music but I don't like vallenato. A mí me gusta escuchar música de rap pero no el vallenato. For example. All right? Okay. I like to take a shower two times a day but I don't like swimming in a pool. Right? I love to listen to rap music, but I hate listening to vallenato. Or, we enjoy to play basketball, but we can't stand to play soccer. ¿Sí? O sea, hay distintas formas. No solamente, solamente es I, I, I. Si, sí, en ese caso, podemos utilizar you, she, he, we. Okay? O sea, podemos utilizar distintos personajes. ¿Sí? We can use uh, different subjects for this. Practice, all right? Not only I. Next, so expressing likes and dislikes. See, ¿sí? o sea, expresarse a las cosas que le gusta o no le gusta. En ese caso, por ejemplo, podemos decir I like. See, ¿sí? I love. I enjoy. I adore. I'm crazy about. I'm mad about. Um, I enjoy. I'm keen in. I'm really into. I live for. ¿Sí? O sea, son distintas formas de, de, de decir que me gusta. Por ejemplo, I like es como que decir a mí me gusta, ¿eh? I love es como que ya más allá es como que me amo, amo hacerlo, ¿sí? Yo amo a... Yo amo comer hamburguesa. I love to eat hamburger, ¿sí? All right. I, I enjoy watching soccer games, ¿sí? Eh, yo disfruto a, a ver eh, partidos de, de fútbol, ¿sí? I adore cold weather. Sí, yo adoro sí la eh, la temporada, o el clima frío, por ejemplo. Sí. I'm crazy about es cuando ya estás loco por algo, cuando ya te apasiones. Sí. I'm mad about. I enjoy. I'm keen on. I'm really into. I live for. Esos son todo lo que tú cuando ya vas como que más, o sea, como se dice en buen español, metiéndole más. Ya tú sabes, ¿no? All right. Okay. And dislike, lo contrario, sí, to, to, uh, exactly the, the other part of, of likes or dislikes. I don't like, I dislike, I hate, I, I bore, I can't bear, I can't stand, See, ¿sí? I detest. O sea, a mí no me gusta, sí, yo odio, uh, yo, o sea, entre más, o sea, ahí ya subiendo, sí, no, no puedo con esto, yo detesto, lo, yo, no, yo no podría andar con tal. Eh, no no le no le entro a tal y tal cosa, ¿sí? O sea, le, en inglés es lo mismo, ¿sí? I don't into... I'm not in, into to... Uh, coke, to to drink soda, ¿sí? Yo no estoy tento de, de tomar mucha soda, mucho mucha Coca-Cola o algo, ¿sí? All right. So, likes and dislikes. Otro prácticas, ¿sí? I like to eat. Uh, red apples but I don't like eat green apples for example I love to drink on the mornings juice but I don't like to drink soda and I love to watch the uh, soccer games of Bayern Munich but don't from Barcelona I see it, for example alright so like more verb More the ing form. Ok, what we have here? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la forma de decir los gustos, ¿sí? Más el verbo y el verbo con el ing, o sea, ya, más allá. Por ejemplo, tenemos, like y el, la forma de, de... dentro, en la forma infinitiva, más el verbo con ing. I want to sleep, ¿sí? Por ejemplo, I want to sleep. Sequera, sí. I want sleeping. Puedo decir en ese caso, sí. I want to sleep, o you puedo decir, I want sleeping. Otro ejemplo sería, sí. I like sleeping, or I love sleeping. I love reading at night, sí. I enjoy playing video games. I don't like getting up early. O sea, todos los verbos aumentan el ING. A mí no me gusta levantarme, o sea, dormir. O sea, ya cuando ya estoy haciendo, ya hay un proceso progresivo, ¿no? Por ejemplo, um, with the verb enjoy, we need to use enjoy more. Webby, que podría ser acá, ya les enseño. Sí. Aquí. Like more With the verb enjoy, we need enjoy more the Por ejemplo, we enjoy playing cards, ¿sí? enjoy more ing. E Yo no puedo utilizarlo en la forma infinitiva, por ejemplo. O okay? oh, he enjoys going to the cinema. Yo no puedo decir he enjoys to go to the cinema. ¿sí? O sea, está incorrecto. Yo necesito la forma going, o sea, el verbo go. De ir en la forma ing, porque no lo puedo utilizar con to go en ese caso. ¿no? Um, otro ejemplo, por ejemplo, dices, I like to eat chocolate for breakfast. Sí, es una, un hábito, por ejemplo. O puedo decir, I like eating chocolate, que es lo mismo, pero es como que más generalizarlo ¿no? Después de utilizar los verbos más con el ING, ¿sí? eh, podemos ahí ya saber decirlo en progresivo. I love reading in bed at night. Yo amo leer, o sea, lo está haciendo, leer eh, en la noche en mi cama. ¿sí? I enjoy playing video games. Yo disfruto jugando juegos de video, o sea, videojuegos, ¿sí? entre otros. Ok. So, spelling changes with verb ing. Ahí tenemos eh, ciertas eh, excepciones o ciertas reglas gramaticales, ¿sí? We have grammatical changes. Por ejemplo, con verbs ending with one e, ¿sí? Cuando termina en una e, la e es, es uh, o sea, mudo, ¿sí? O sea, no, no, no se dice, no se escucha. Por ejemplo, en ese caso, hay que tenemos acá el, la parte eh, half, lift, take, move. ¿Sí? O sea, la E no se escucha. ¿Sí? No es move, no es take, es take, smooth. ¿Sí? O trope. Entonces, al uh, aumentar el ING, eliminamos la E y le aumentamos el ing ¿Ok? So we we eliminate uh, we are we are wrong make it e and at eng okay short one syllable words ending with zvc -C, see for example for example we have sit get plan run stop etc see double final consonant see cvc. Double final consonant and add an ing. Por ejemplo, cuando tenemos el verbo como sit, get, a plan, sí, como ya podemos observar acá, la t, o sea, el, o la n o la p en ese caso, el consonante que ya va para aumentar el ing, tenemos que duplicar el consonante para poderlo hacer. Porque, por ejemplo, cuando ya hacemos la prueba no, no decimos sitting, sino sitting, ¿sí? Sitting, I'm sitting, ¿sí? O sea, dividiendo para decir, ok, eso está comprobado que debe ser duplicado el consonante, ¿sí? Sitting, name, run name, stop stopping, etc. ¿Ok? Two more syllables verb with CBC, ahí también... Cuando tenemos, por ejemplo, begin, forget, regret, admit, sí, igualmente, sí, aumentamos, por ejemplo, begin, ne, sí, o sea, aumentamos el último consonante que tenemos ahí para aumentar el ing. Las unas excepciones que tenemos, por ejemplo, que verbos que terminan en ie, sí, cambiamos la ie a un Y y aumentamos el ing porque necesitamos la parte, no podemos utilizar doble i, e, I ahí. Entonces sería, por ejemplo, die o lie o tie, ¿sí? die. Ya elimino la IE y lo reemplazo aquí, lo reemplazo con una y, die in, ¿sí? ¿Yeah? solamente por la pronunciación y también la parte gramatical. All right. sigamos, next. Entonces, utilizando ahí de la parte de la clase anterior, que aprendimos las partes de, la, de los adjetivos, ¿sí? Adjectives, eh, hacemos una fusión. Por ejemplo, playing soccer is amazing, ¿sí? Jugando fútbol es maravilloso. Singing karaoke is so funny. Eh, cantar karaoke es muy divertido, ¿sí? Running fast is very hard, ¿sí? Correr rápido es muy cansable, muy duro. And drawing exactly is difficult. ¿sí? O sea, dibujar exactamente es, dif es difícil. ¿sí? O sea, cada adjetivo, no sabemos que es adjective son cosas que describen algo. ¿no? Entonces ahí ya hay la fusión entre adjectives and verbs. Y la parte del ING. All right Aquí tenemos otro tema más adicional. ¿Sí? Por ejemplo, utilizando el because, signs, also, unlike, but, do, etc. ¿Qué son esos? Eso es, por ejemplo, para, para decir, por ejemplo, por qué, o, pero o deste. ¿sí? Para, para dividir una a otra cosa. ¿sí? Por ejemplo, I like watching movies every weekend because my cousins like it too. ¿sí? A mí me gusta ver películas cada fin de semana porque a mis primas también les gusta. ¿sí? O sea, yo comparto con ellas a ellos también les gusta y comparto ese mismo gusto. ¿sí? ¿Por qué? Ellos tienen ese gusto y yo también ese gusto. O por ejemplo, I love drinking coffee every day since my grandma loves it too. ¿sí? O sea, yo amo a tomar el café todos los días desde, este, science desde... Este, my mi abuela my grandma loves too lo ama también okay por ejemplo o cambiamos completamente la rutina I adore cold water but my sister doesn't ¿Sí? yo adoro el clima frío pero mi hermana no o sea lo niego en la parte de atrás también lo puedo hacer ¿Sí? O sea, no, no es uh, utilizando solamente el unlike o algo, sino que yo puedo negarlo en, esa, en la parte que aprendimos del do y el does, ¿sí? En la forma negativa, doesn't. OK, next. Y para terminar, for finish, so, practice and form 10, please, 10 sentences using the new verbs in inching form in an audio and send it in each work group that we have. Okay. o sea, por favor que practiquen y cuando ya tienen, anoten. sí, pueden anotarlo o algo ¿sí? para que lo practiquen, no solamente hablando, sino que también escrito y me, eh, utilizando los nuevos verbos más el ing y todo, y eh, utilizando los adjetivos y todo para que ustedes formen 10 oraciones, 10 ¿sí? sentencias, 10 oraciones, y envíen a su dividido grupo que tienen lo, esos 10 audios para cumplir esa tarea. Por ejemplo, I adore cold water, uh, cold better, but my sister doesn't, ¿Sí? por ejemplo. Y de esos así distintos 10 por ahí. Ok, entonces, eso fue todo. Thank you very much. And see you in the next class. Goodbye.